Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Un canal, como podéis observar, enfocado enteramente al mundo de los videojuegos y en el que la idea es mostrar las últimas compras que voy realizando. Este tipo de contenido me encanta, estoy muy muy aficionado últimamente a él y quería aportar un poco mi grano de arena enseñando cosillas que voy encontrando por ahí, ¿vale? Empecemos con lo que es más obvio, que es este Taiko no Tatsujin, que es la edición especial que venía con el tambor. La encontré en FEX a bastante buen precio, 85. Sí que es cierto que la he llegado a encontrar un poquitín menos, pero por lo general la encuentro más cara. La vi ahí, está perfecta, la verdad es que el estado es muy muy bueno. Tenían dos, por cierto. Y dije, mira, la compro ahora y ya me lo saco de encima. Aún no lo he probado, tengo bastantes ganas. La verdad es que es un tipo de juego que tengo ganas de jugarlo con la pareja, con mi mujer, y así hacer una actividad de videojuegos juntos, ¿vale? Y muy contento. Luego descubrimos que habían estos Wiimotes especiales, ¿vale? Un poco con cada uno de los personajes. Hay seis, creo. Lo pondré por aquí arriba. Está el Yoshi, el Toad, también tenemos Mario, el Bowser, Luigi y la Peach, creo. Vale, la verdad es que están chulísimos y me gustaría hacérmelos todos. Este lo compré, el del Yoshi, lo compré por Wallapop a 30 y pocos euros. Y este lo compré por eBay por 20 y pocos. Y la verdad es que el estado es bastante un poco... No se parece al de la foto, lo estuve discutiendo con el vendedor que no tenía nada que ver y al final me ha hecho un reembolso, creo que de 4 euros o algo así. Mira, y por no devolverlo todo el follón que conlleva, pues me lo quedo y uno menos, ¿vale? Otro tema, ¿vale? PS Vita. Estoy muy, 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 muy enganchado a la Vita, la tengo desde hace poco, tengo la versión azul, la tengo por aquí. Y estoy jugando pues muchísimo. Actualmente tengo el Odin Sphere puesto, ¿vale? Y le estoy dando bastante caña. Y estoy intentando hacer acopio de todo lo que vea de Vita, ¿vale? Este juego, el Reverie, ¿vale? Lo tenía visto ya en digital y me gustaba bastante, me atraía bastante. Pero en digital me daba mucho palo comprarlo, ¿vale? Vi esta versión en Wallapop por 35, creo, que básicamente es el precio que tienen en PlayAsia o en algún sitio de estos, y dije, va, me lo compro y así lo juego. Muy contento, el juego venía cerrado, la banda sonora también, el mapa, todo. La verdad es que el juego venía completo y muy contento con esta compra. Luego estoy empezando a hacer PlayStation 2, no sé quién me mandaría a empezar otra colección, pero lo estoy haciendo. Y he comprado algunos títulos que he encontrado a buen precio, que había jugado yo más de jovencillo o los tuve en su momento, ¿vale? Por ejemplo, este Stuntman lo jugué, me ha costado 2 euros, está completo en el Cash and Convert, y digo, me lo compro. Luego encontré este a 15 euros, que lo había visto siempre un poquitín más caro también. Y el Fahrenheit, la verdad es que no soy muy fan de David Cage, pero como este fue el primer así conocido que hizo, digo, lo copillo y así lo probamos. Me encontré luego la versión esta a 1 euro y digo, me la compro, pero segurísimo, va completa, va con el DVD este y todo el tema, ¿vale? Y ya para terminar, esto fue un pack de eBay que conseguí, eso fue una puja, se la compró un chico de aquí y me costó 82 euros, ¿vale? Aquí hay un poco de todo, ¿vale? Tenemos cosas que me interesaba tener y cosas que no tanto. Por ejemplo, esto es un juego random de lucha, la verdad es que es baratito, estaba en el lote, el Samurai Shodown también estaba en el lote, no me importa nada tenerlo, no lo tenía. Space Invader, bueno, es un clásico, venía en el lote, ok. Este sí que me interesaba tenerlo, es un juego, no es nada caro, ¿vale? Lo encuentras bastante. El Golden Axe Duel. Y luego sí que habían estos tres que me interesaban bastante. Uno es este, el Street Fighter Collection, ¿vale? Que todos vienen completos, sin el Spine Card, eso sí, ¿vale? Que este ya empieza, no es un juego caro, pero ya empieza a tener un precio más razonable.
El Pop and Twinbee quería tener matamarcianos, ¿vale? Y no tengo ninguno, la verdad. Son bastante caros algunos de Saturn, pero bueno, le debes ir comprando algunos. Y sobre todo este, que es el Capcom Generation, ¿vale? Que creo que hay 5, lo dejaré por aquí también. Y esta es la versión que venía con el Ghosts and Goblins, ¿vale? Y Ghosts and Goblins, perdón. Y la verdad es que es el que más me interesaba y súper contento de tenerlo. Ya lo he estado jugando un poco y muy, muy chulo. Hay tres versiones del juego: la de Super y creo que dos arcades. Y muy, muy, muy contento con la compra. La verdad es que por 82 euros venían bastantes juegos completos en muy buen estado y muy contento. Así que por ahora este sería el primer vídeo y espero, bueno, que hayamos todos descubierto algunas cosillas nuevas y que os guste. Chao, hasta el próximo.